pero Chile ya está despierto. Y aunque nos revienten los ojos a balazos, no dejaremos de ver ni la pesadilla de la que queremos escapar, ni el sueño que juntos queremos crear. Porque Chile despertó y desde este país de lejos les gritamos al mundo, ¡Chile no está solo! So right now we have this cultural event with solidarity with the Chilean people, right? We're all Chilean people. We're a young movement of Chilean people living here in New York City, and we have done this work, this play, showing what is happening right now in Chile. So far we have 21 days of struggle, of fight against the government, against the police, against the military. There's people hurt in the streets. We have more than 200 people without an eye. They lost an eye because of bullets from the police force. People are fighting for their rights. People are fighting for their humanity, for education, for health, for pension system, for basically everything. The whole system is collapsed. It's a huge crisis. The governments of lefty, we would say, not really left government, right? From the 90s, they tried to do something about it after we came back from, you know, the dictatorship of Pinochet, but nothing has changed, not really. We were supposed to be, you know, the oasis of Latin America, and that's a huge lie, and now the whole world can see that, and this is just getting started. Esta noche se realizó un evento artístico cultural solidario con el pueblo de Chile, en relación a todo lo que está ocurriendo en este minuto allá, ya van más de 20 días en que el pueblo se está manifestando de diversas maneras como objetivo poder cambiar de raíz. Son muchas reformas estructurales que tienen que ver con la Constitución, con el presidente que nos gobierna, cambios estructurales en salud, en educación, en pensiones, más igualdad económica. Es una historia que no ha acabado después de 30 años de gobiernos de la concertación. Y ahora con un gobierno de derecha que no ha sabido responder a las necesidades de la gente que es más vulnerable, que es un porcentaje gigante de la población. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No me tiren por la espalda! ¡Mi sangre ya resbalamos estas tierras! ¡No disparen, los señores! ¡La venganza no nos van a amedrentar! ¡No disparen, policía! ¡Señor Chadwick, Chile, deja de tirar mierda! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen a este pueblo! ¡Que con balas no se cansa! ¡Que a tiros no se mata! ¡Levántate, Huanchuyán! ¡Levántate, Cayupán! ¡Levántense! ¡Nos balean la retaguardia! ¡No disparen! ¡Que sabe una bala de justicia! ¡Que sabe el rico devolverse escudo! ¿Qué dice un país? Adentro de una universidad, cosa que está absolutamente prohibido. Detuvieron a un estudiante de enfermería, lo golpearon, lo violentaron como lo está haciendo la policía en Chile. Y bueno, las marchas han sido todos los días, ya llevamos 22 días. Hoy día hay una marcha por la educación, pero estamos de pie, estamos acá, tratando de darle cara a esta represión nomás que como caracteriza a los gobiernos de derecha, no les está dando resultados. Así que saludos para Nueva York. Esto tiene una explicación de partida. Cuando Sebastián Piñera dice que ganó por la mayoría, esta mayoría no representa a la mayoría del país porque el padrón electoral fue muy, muy escaso, fue muy bajo. Por lo tanto... ¿4 million? Sí, menos, yo creo. ¿Ah? Sí. Mucha gente no votó para la segunda elección. Right, Chile is like 18 million and only 4 million voted. Yes. Entonces, mucha población no fue a votar en las últimas elecciones. Eso refleja también un problema de credibilidad y de confianza hacia el sector político. Por lo mismo, este movimiento no tiene un color político. Aunque, obviamente, podemos decir que es más de izquierda, pero no se le quiere poner ningún nombre político porque no tenemos ningún líder tampoco que lo está moviendo. Es solamente la gente la que lo está haciendo. Y eso también es una tarea importante, volver a instaurar la educación cívica en la población, en los colegios,
Yo por lo menos como educadora, profesora de historia, me encargué por mucho tiempo de hacerlo, pero no es suficiente con un profesor, no es suficiente que se quiten horas de historia incluso en la malla de los colegios, que es lo que está pasando también. Entonces esto tiene que ver, es un problema estructural de credibilidad, de poca confianza, de ya no se le crea a los políticos en general. Y eso también provoca que la gente no tenga ninguna intención o no tenga un objetivo o una necesidad de votar por alguien. Entonces ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este movimiento es prácticamente juvenil, es la juventud la que lo inició y la que lo ha seguido. Y ahora podemos ver que quizás en un futuro, cuando ojalá que Piñera ya no siga y lo saquen de su cargo por ser totalmente inepto para el cargo, y hay en elecciones, la población juvenil que está apta para votar lo haga y podamos contar una nueva historia en torno a la educación cívica. This is a problem that basically has been happening, not now, but like from 30 years, right? And like the first governments, Frei and Lagos during the 90s, and then Bachelet, I would say that people started to get really angry, you know, and they stopped believing in the system with Bachelet, with the first rule of Bachelet. Then Piñera won the next election, then Bachelet came back again, and now we have Piñera again. So you see that? We were like bouncing off left and right, trying to look for somebody to fix this problem, you know, and nobody was able to do it. So that's why people don't believe either in left or in the right politicians, and nobody. Nosotros, chilenos en este país de lejos, porque todos los países que no sean Chile son el país de lejos, nosotros, que vemos entre el horror y la esperanza como a nuestro país se despierta, se enciende y se levanta. Nosotros queremos sumar nuestras voces a ese grito austral que hoy es Chile. Por eso estamos aquí. Chile no está solo. Chile tiene una pena. Chile tiene una rabia. Chile es ese país al fin del mundo que lo pintaron como un oasis, el jaguar de Latinoamérica. No era más que un espejismo, un gato maestrado, dormido, una farsa de décadas. Porque no fueron 30 pesos, fueron 30 años, o 47, o 200 años, 400 años. Chile tiene su historia escrita con sangre. Chile por la razón o la fuerza, o si no entendiste, saco la concha de tu madre. Así escribieron nuestra constitución en dictadura y rayaron la cancha de esta pesadilla amarga en que nos hicieron dormir. Así, en medio de la noche, se robaron el cobre, la plata y los Andes, se robaron los ríos, el agua y los bosques, se robaron, hasta el mar y los peces se robaron. Se robaron nuestros derechos, pensiones, salud, educación. Se robaron nuestra alma, se robaron nuestros sueños. Y aunque dicen que en algún momento volvimos a la democracia, la alegría nunca llegó y la pesadilla continuó. Cambiaron el elenco, pero el guión no nunca cambió. No es la realidad, cabro. Acá todos los chicos están defendiendo a las personas, a los puestos, a los trabajadores pequeños. Son los pacos los que están destruyendo toda esta weá y están agrediendo a un nivel satánico. No puedo describirlo de otra forma, chiquillos. Les quiero decir que no se rindan, que esta es una lucha histórica, no tiene precedentes en Chile. Esto es totalmente, total y absolutamente manejado por ustedes que son jóvenes, por nosotros que somos jóvenes, por la población que se cansó, por la población que ya abrió los ojos. Ustedes, esto es una frase súper cliché, Chile despertó, pero realmente despertó. Después de tantos años de abuso e injusticia, ahora podemos decir que ya no estamos solos, ya tenemos un motivo gigante para luchar. Y yo sé, esto no se va a acabar. No se va a acabar hasta que consigamos lo que estamos proponiendo y lo que estamos buscando. Estamos muchas personas alrededor del mundo, aquí estamos en Nueva York y estamos con usted y vamos a seguir peleando y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que se escuche en todo el mundo, y yo sé que en todo el mundo ya se está hablando de esto. No bajen los brazos, chicos. Yo creo que mi mensaje más grande es que nos demos cuenta de lo que estamos creando. Es importante que nos detengamos y miremos lo que está ocurriendo. Esta es la revolución más grande, más masiva de la historia de nuestro país, de la historia de nuestra tierra. A nosotros nos tocó estar afuera, lo cual
por un lado es una pena, una gran pena para todos nosotros no poder estar allá compartiendo con ustedes, luchando en las calles, pero podemos aportar nosotros con nuestro pequeño granito de arena desde acá y darle fuerza a ustedes. Vean que no estamos con los brazos cruzados, vean que hay chilenos por todo el mundo apoyando la causa. Vamos a volver también, somos gente que tenemos familia allá, que tenemos amigos allá. Y mi mensaje básicamente para todos los chilenos en todo el mundo es que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. Esta es nuestra oportunidad de poder crear algo completamente nuevo. Como la gente le llama pacto social, pero más que eso, esta es una gran crisis. Y como todas las crisis, presentan oportunidades. Hay un peligro y hay una oportunidad. Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. Y no es mentira. Si nosotros acabamos con el neoliberalismo acá en Chile, allá en Chile, los demás van a seguir. Y no somos los únicos. En China también se están revolucionando. En Ecuador también se están revolucionando. En Palestina también. Está ocurriendo en el Líbano. Está ocurriendo en muchos lugares. Va a ocurrir acá. There's a thing about us that we're not able to see that history is really big. We're just living 200 years of history about capitalism, you know. And that's going to be over. It's going to mutate. It's going to be different. For worse or better. Hopefully for better. And this is our chance to actually make it better. So, get ready, everybody.